Me chamo Maria João Martins e venho de Lisboa, Portugal, em Europa, e vou compartilhar com vocês a minha experiência em desenho e produção de recursos digitais para a enseñanza. Não desde um ponto de vista de um experto, porque não o sou, sou uma simples professora de engenharia de telecomunicações, pero que a um certo ponto de meu percurso académico me involucrei um pouco por acaso em a produção de recursos digitais para a enseñanza e encontrei tão interessante que continuamos. Assim que les voy a compartir um pouco minha experiência. Bueno, queria começar por agradecer a Innova César a invitação, especialmente a Magda e a Pilar, a Reina e a Margarita também. Déjeme también recordar a las compañeras que todavía no están con nosotros. Estela Salva, Cristina Quintans y Nora Pavón, y que estuvieron conozco en los proyectos 6x4 y Innova César. Bueno, mi experiencia fue desarrollada en estas dos instituciones. Algunos de ustedes estuvieron con nosotros en Instituto Superior Técnico, que es la. El nombre es un poco engañador, se puede decir, porque no. Instituto, creo que aquí tiene una conexión de Politécnico o algo así, mientras que, en facto, es la universidad de ingeniería más antigua del país. Y es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lisboa que se agregó muy recientemente, hace 3 años. Agregamos todas las facultades que antes estaban un poco cada una por su lado, las agregamos en una única universidad, que es la Universidad de Lisboa. Es una escuela que data de 1911, fue desarrollada sobre el modelo de la Escuela Politécnica de Lausanne, que es una gran institución de ingeniería. Y hace 5 años me trasladé a la Academia Militar, donde ya estaba dando clase hace 10 años, porque teníamos un convenio de compartir profesores con el Instituto Superior Técnico. Y como me gustó el entorno, no por el militar, bien, pero me gustó el entorno porque tenía antiguos colegas de mi centro de investigación que estábamos trabajando allá. Empezamos a desarrollar proyectos juntos y por eso decidí cambiar, y también porque tengo muy pocos alumnos en la Academia Militar, es una formación muy dirigida, y así que estaba escribiendo un libro también, eso. Por eso. Bueno, el resumen de mi presentación va a ser una introducción muy, muy sencilla. Después voy a abordar los cursos formales, la educación formal versus el e-learning, educación asistida por ordenador, diseño y optimización de la interfaz del usuario, algunos ejemplos que he desarrollado y algunas conclusiones. Bueno, todos sabemos que la innovación en la enseñanza son una realidad hoy día y también tienen fuertes implicaciones en la acreditación y en la calidad. ¿Y por qué ha cambiado la enseñanza y el aprendizaje? Desde luego, yo creo que hay varias razones y creo que la primera, o una de ellas, es la internacionalización. La situación, creo, por lo que he hablado con los colegas ayer, es un poco distinta en América Latina y en Europa. En Europa casi todos los estudiantes que están en la universidad hacen al menos un semestre en una institución de enseñanza superior en otro país. Y no solamente en Europa, pero también Portugal, porque compartimos la lengua en Brasil, muchos se van a Brasil, pero también se van, por ejemplo, a Asia, a Singapur, a Hong Kong. Aunque a China, porque tenemos una antigua colonia que era Macao y muchos de ellos hablan mandarín, así que para ellos es fácil. Y por eso yo creo que la internacionalización ha cambiado
es una de las razones por qué el paradigma de educación ha cambiado. Pero hay otras. La tecnología creo que es también un factor en el cambio de educación. Y tenemos aquí una línea de evolución en que empezamos por la educación formal, que todos conocíamos hace 20 años, ¿no? Después, en los años 80, 90 del siglo pasado, empezó el multimedia, es la primera experiencia de que les voy a hablar, y después tenemos aquí lo que llamamos el 3, o lifelong learning, es el aprendizaje a lo largo de la vida, y el e-learning, aprendizaje por asistencia de ordenador. Y este cambio, no solo la tecnología, pero también imposiciones exteriores han cambiado la educación en Europa. Este es un proceso, lo que voy a hablar ahora, es un proceso exclusivamente europeo, pero puede que pase también en América Latina. Y la situación es esta: antes de 2002, de 2000, cada país hacía lo que quería con su enseñanza superior. Es decir, había un plan nacional, pero el plan nacional difería de un país al otro. ¿Okay? Y se puede enseñar aquí, por ejemplo, el proceso de educación francés anterior a 2000, el proceso de educación italiano, mucho más sencillo, ¿no? El proceso eslovaco, también complicadísimo, y el proceso polaco, está más o menos al medio. Bueno, en 2000, los ministros de educación, sin consultar las universidades, dijeron que teníamos que impor un nuevo sistema educativo que llamamos 358. Y el 358 dice que hay solamente tres grados: licenciado, 3 años de formación; maestro, 2 años de formación; y doctor, 3 años más. ¿Okay? La progresión no es necesariamente vertical, como está aquí, porque el licenciado, después de 3 años, tiene un diploma y puede salir al mercado de trabajo. ¿Okay? Pero, si quiere, puede volver a la universidad y hacer una maestría y volver a salir al mercado de trabajo. Y, si por acaso quiere, completa su educación como doctor. A estos grados corresponde también un cambio en el sistema de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Por el proceso de Bolonia se crearon una red que estaba liderada por la Universidad de Deusto en Bilbao, España, y que hizo el proyecto, que le llamamos el proyecto Tuning. Y el proyecto Tuning es un proyecto que establece el entorno de la enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y así, por el proyecto Tuning, en la educación formal teníamos alumnos pasivos que estaban en la clase recibiendo información del profesor. Por el proyecto Tuning establece que el alumno debe ser el agente de su propia formación, responsable de su propia formación. Y así que todo el proceso de enseñanza debe cambiar para que contemple las necesidades del alumno y también que contemple una mejor descripción de las competencias que ha adquirido. ¿Okay? Y esto ha facilitado muchísimo el cambio de estudiantes entre universidades. Yo estuve en un comité de evaluación antes de 2000 y les puedo decir que era terrorífico, porque venían estudiantes de Alemania, de Polonia y tal, y no establecer equivalencias entre los planes de estudio era terrorífico. Ahora es mucho más simple porque cada disciplina tiene que describir las competencias que el alumno tendrá al final. Y por eso es muy simple hacer el traslado de estudiantes y también de docentes, porque lo hacemos también para los profesores. Ok, Portugal, este es un diapositivo que me da un poco de vergüenza, porque se ve en Portugal, es muy chiquito, está aquí. Ok, yo vengo de Lisboa, que es la capital, aquí.
E como veis, um retângulo de 850 quilômetros por 250 quilômetros, tem 10 milhões de pessoas, é dizer, podemos pegar o país, meterlo na UNAM, estamos bem, e tem solamente 10 universidades públicas e 14 politécnicos. Sin embargo, fuimos uma potência em los ciclos 16, 17, e teníamos muitas colônias, entre eles Brasil, ok? Outras colônias se quedaram até muito mais temprano, até os anos 70, em África, Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, o que faz que temos muitos estudantes das 6 colônias africanas, das 6 colônias, e também temos uma colônia cerca de em China, cerca de Hong Kong, que se chama Macau, e também temos muitos estudantes chinos. Que vienen a la universidad. Así que tenemos mucha experiencia con la internacionalización. Además de Portugal continental, donde hay 8 universidades públicas y 14 politécnicos, tenemos 2 universidades en las islas de Madeira y Azores, que también son parte del país Portugal. Okay. Como está a enseñanza superior em Portugal? Eu vou falar um pouco por o tema da qualidade. Bueno, estamos cumprindo Bolonha, ok? Temos uma formação de 3 anos, que chamamos licenciatura. Os estudantes entram aqui depois de 12 anos de escola. E, ao final de los 3 anos, têm um diploma e se podem ir a trabalhar. Depois, se querem, podem seguir 2 anos mais de maestria, pero não necessariamente na mesma universidade. Pode ir, por exemplo, a estrangeiro, pode ir a alguma outra universidade. Isto é livre. E, se querem, podem prosseguir por el doutorado, que tem uma duração de 3 a 5 anos. Okay? Pero há uma diferença entre as universidades públicas e os politécnicos. As universidades públicas podem titular todos os grados, licenciatura, maestria e doutorado, mientras que os politécnicos só podem dar a licenciatura e a maestria. E também desarrollamos um modelo mixto que chamamos maestria integrada, que é realmente o que hacíamos antes, os 5 anos de fim. E isso existe em solamente 3 especialidades: medicina, que todavía não tem 5, pero 6, arquitetura, que também tem 6 anos de formação, e também temos em... se me olvidou. Temos 3 cursos, medicina, engenharia e arquitetura, claro. E al final de los 3 anos, para cumprir com Bolonha, temos um diploma, pero os estudantes continuam seus cursos hasta el final. Lo que é muito importante dizer é que não são ni as faculdades ni os politécnicos que titulam o título de, por exemplo, de engenheiro. Para medicina é distinto. Medicina são as faculdades que dão o título de doctor, de médico, pero com a agregação de la Associação Profissional de Médicos, que é um organismo com muita força, assim como a dos engenheiros. Pero para os engenheiros, solamente a Associação Profissional reconoce o título de engenheiro, não a universidade. A universidade diz que é licenciado, mestre ou doutor em engenharia, pero a titulação de engenheiro é dada por a Associação Profissional. Sim, com um processo de certificação muito cerrado, que se faz cada 4 anos por a sessão profissional, e se lo perdes, lo perdes. Por o sistema de crédito, falamos um pouco ayer, posso revisá-lo um pouquinho rapidamente para não exceder muito tempo. Licenciatura tem uma duração de 3 anos e temos um sistema de acreditação que se chama ECTS, é European Credit Transfer System,
que corresponde a 180 ECTS. Para a maestria, 2 anos, 120 ECTS, de los quales 35% são, mais ou menos 42, são dedicados a la tesis. Ok? E para o doutorado temos 200 ECTS, ok? E o doutorado, desde há 3 anos, pressupõe que há 1 ano de classes. E só pode começar a tese desde o começo, mas tem obrigatoriamente que aprovar 1 ano de classes. Para a qualidade, bueno, em 2009 foi criada a Agência Nacional para a Qualidade, que se chama A3ES. Todos os 5 anos, esta agência evalua todas as universidades do país, visitando laboratórios, visitando classes, vendo os meios disponíveis. Lo tivemos recentemente, há 3 meses. Okay. E também alguns cursos de maestria integrada, normalmente os cursos de engenharia, por exemplo, em Lisboa e Porto, têm o selo EuroAce, que é um certificado de qualidade internacional. Quer dizer, se um estudante quer ir, por exemplo, a MIT, tem suas competências reconocidas automaticamente, não necessita nada mais. E se quer ir, por exemplo, e temos algumas colaborações com Carnegie Mellon, que é parceira nossa, e também Pittsburgh, a Universidade de Pittsburgh, e MIT. A MIT tem um, como dizem, um polo em nosso campus mais recente. Okay? Assim que os estudantes que fazem a formação aí, fazem 2 anos em Portugal e depois se vão a MIT e têm assim sua formação em MIT. Bueno, o que les vou a platicar agora é um pouco dirigido para a engenharia, que é minha experiência profissional, mas creio que o que habíamos platicado ayer, as coisas não são muito distintas em outros campos de formação. Bueno, o que passa agora é que, por exemplo, um estudante, quando termina sua formação, sua graduação, se encontra dirigido ao mercado de trabalho, e o que passava antes, por exemplo, quando eu me gradué, é que tinha uma sobrevida de meus conhecimentos de mais ou menos 10 anos. Agora é muito mais rápido, porque a tecnologia evolui tão rapidamente que se estima, há estudos que temos sobre este tema, que em 2-3 anos suas competências estão um pouco obsoletas. E então, para desenvolver sua carreira, tem que atualizar o conhecimento. E como lo pode fazer? Bueno, creio que el aprendizaje a lo largo de la vida es muy importante en este entorno. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, todo lo que está aquí son posibilidades, no las voy a detallar, creo que son comunes a otros campos de saber, solamente dos, el PBL, PBL y laboratorios virtuales, que son específicos de ingeniería. Todos los otros son posibilidades que todas las carreras podem compartilhar. E como fazemos a acreditação em aprendizaje a lo largo da vida, hablamos um pouco ayer. Creio que é todavía um problema que não está resuelto e que tem aún muito que fazer. Creemos que um sistema eficaz deve apresentar algumas características, como poder hacerse uma renovação continua, poder ser atualizado permanentemente, ser flexível, ser coerente com as necessidades dos estudantes e empregadores e ser aberto. Okay? Mas todavía não temos um sistema que seja estabelecido e sem discussões. Todavía é um problema que temos que resolver. Bueno, hablando de las especificaciones para e-learning de la interfaz del usuario, hay un sistema de calidad que es el ISO 92411, pero aquí estoy hablando de lo que pienso que son las especificaciones que debe tener una interfaz de usuario que sea
possível de utilizar bem. O enfoque de desenho, também por Bolonha, deve estar centrado em el usuário. A informação deve ser apresentada de uma maneira muito sencilla, lógica e fácil de usar, o que não quer dizer que o desenvolvimento seja linear. Okay? Não é isso que quero dizer. Mas que seja muito legível e que favoreça a concentração e a motivação. Temos que incluir uma definição muito precisa da estrutura do conteúdo, incluir uma função de navegação muito bem explicada para que os estudantes saibam o que podem fazer, evitar demasiada granularidade para que não perca a motivação e incluir ajudas. E eu penso que o rol do tutor virtual ou real é muito importante para manter o estudante com o enfoque. Ponto importante de los productos que se desarrollan hoy día es la inclusión de metadata. ¿Okay? Y la metadata permite que haya un reconocimiento casi inmediato del producto que hemos desarrollado. En la metadata lo que debemos poner son las metas de aprendizaje, los resultados de aprendizaje, la estrategia de evolución de competencias transferibles, la configuración del curso y las posibilidades de navegación, el embalaje del curso, que incluye hitos, no sé si, hitos, milestones, progreso, meter, sí. Sí, sí, coordinación y discusión, comentarios y ayuda, y por supuesto me he olvidado las fechas. Okay. Bueno, ahora les voy a hablar de mi experiencia personal y me preguntarán por qué me está hablando de un curso que ha desarrollado en 1994, fue el primero. Bueno, yo creo que fue un proyecto interesante que además explica un poco lo que puede hacer uno que no es informático, no tiene experiencia de diseño de gráfico, nada, pero que se decide a hacer un proyecto de enseñanza asistida por ordenador. Bueno, el proyecto CESBT fue un gran proyecto, se llamaba Euroform CESBT. CESBT quiere decir Continuous Education, está en inglés, Continuous Education in Electrical Engineering, ¿ok? Y CBT, Computer Based Training. Y era un proyecto que pretendía, es una especie de proyecto exploratorio, ¿ok? Si pegamos a un profesor que no tiene grandes habilidades informáticas, digamos, que es que lo utiliza los ordenadores, pero no tiene una gran habilidad informática, es que es posible hacer un producto de enseñanza asistida por ordenador creíble. ¿Okay? Entonces, este proyecto fue liderado por mi antigua universidad, IST, por un colega mío, Antonio Fernández, que es una persona que es conocida a nivel europeo, y nos invitó a algunos colegas a que nos apuntábamos a hacer esta experiencia. Y así desarrollamos 5 cursos en áreas de ingeniería. Además de IST, teníamos en Portugal Fundtec, que se acabó ahora, es una institución de interfaz entre la industria y la universidad. Hacía mucha formación para la industria. Y Orden dos Engenheiros es la asociación profesional de que hemos hablado. Hay Orden dos Engenheiros, Orden dos Médicos, Orden de los Abogados, son las 3 más importantes. Y que hacía la certificación y la evaluación de calidad. En Inglaterra teníamos 2 parceros con mucho peso, IEE, que es la institución de ingenieros electrónicos, que hacía también la certificación y la diseminación, y la Open University, que nos estaba, digamos, respaldando. Okay. En Holanda teníamos la Hogeschool Utrecht, que son personas con una formación distinta, psicólogos y pedagogos, que nos han dado algunos apuntes cómo desarrollarlo, y Euraltis, que era también una asociación profesional. Okay. Cada curso presentaba una estructura modular que fue acordada entre los parceros y los representantes de la OPAN. ¿Esto por qué? Porque queríamos utilizarlo de 2 maneras distintas.
en la formación a lo largo de la vida como un curso autónomo, okay. ¿Por qué? Entonces no había internet, entonces lo hicimos en CD-ROM y queríamos poder utilizar algunos módulos en nuestras clases, okay. Y por eso la estructura era muy flexible, okay. Y fue acordada con nosotros. Les mostro algunos diapositivos. Aquí el software que usamos, desgraciadamente después no tuvo una vida muy larga, pero es muy interesante, muy sencillo de usar. Se llamaba Iconotar, era básicamente una programación por objetos. Lo que tuvimos un cursito de 2 semanas en que aprendimos a trabajar con Iconotar, ¿okay? Y al final los representantes de Open University nos dijeron, bueno, tienes aquí unas hojas, teníamos definido previamente la estructura de cada curso, y nos dijeron, tienes aquí unas hojas, en cada hoja vas a hacer un diapositivo y nos preparas un capítulo de tu cursillo para que lo revisamos como una especie de prototipo, ¿okay? Eso lo hicimos y al final quedamos con este producto. Cada capítulo tiene una aula, lección, clase. En cada clase empieza por los objetivos de la clase. Aquí vemos lo que está disponible. Se puede progredir, regredir, salir, ¿okay? Aquí tenemos lo contenido total del curso, es decir, el estudiante podía no seguir un percurso lineal, pero saltar a un otro capítulo. Aquí teníamos las posibilidades de navegación y aquí teníamos una base de datos, en que los estudiantes, si tenía dudas, podía ir aquí a buscar las definiciones, los conceptos que necesitaba. Y aquí podía poner, aquí tenía la bibliografía que fue utilizada y aquí tenía, sí, acceso a una base de datos donde podría ir a buscar lo que necesitaba para proseguir el curso. Como era un producto multimedia, intentamos hacer lo máximo posible uso de todas las potencialidades. Incluíamos voz también, animaciones, videos, sí. Y también aquí está Hot Words. Tienes esta palabra y no sabes lo que significa. Y si clicas arriba, sí, es un hipervínculo, pero bueno, nos llamamos hot words, palabras calientes. Okay. Palabras clave. Sí, si clicas arriba, puedes saber lo que significa. Y al final de cada clase tenías un resumen hecho en una forma muy gráfica para que fuera muy simple de comprender. Bueno, el curso fue testado en clases virtuales. En clases virtuales, y las clases virtuales incluían estudiantes de IST que se voluntarizaron para hacerlo. Teníamos como 20 estudiantes por cada curso desarrollado, pero porque teníamos IEE como parcero, hicimos clases virtuales, por ejemplo, en Inglaterra, en Irlanda, en Hong Kong, también en Malasia, en Pakistán y en India. Entonces, fue una gran diseminación de los productos y fue muy interesante ver que el curso fue bien aceptado por los estudiantes. Claro que el curso fue desarrollado en inglés por la internacionalización. Y fue bien aceptado. Todos los estudiantes completaron los cursos, lo mío, de que estoy hablando, todos los completaron. Hubo solamente un curso que era muy teórico, en que los colegas pasaron prácticamente sus apuntes al ordenador, y eso no tiene mucho éxito. Pero los otros sí fueron un éxito, eso nos animó mucho y pasamos al proyecto siguiente. El proyecto siguiente todavía existía internet, entonces nos apuntamos a hacer un poco la misma cosa, pero en internet, pero con un enfoque distinto que es dirigido a la posgraduación
y el mercado de educación continua, lo lifelong learning. La parcería era muy, muy parecida, teníamos de esta vez Holanda y dos heads europeas de ingenieros, pero que son también asociaciones profesionales, CEFI y EUREL, y en Alemania VDE. Okay. Desarrollé un curso también por comunicaciones por fibra óptica, que es mi tema, pero esta vez con un enfoque en, por ejemplo, aspectos prácticos por la educación continua, como detectar, por ejemplo, que la fibra se ha quebrado, que no tiene conexión, cómo repararla, cómo hacer medidas, por ejemplo, que está aquí, y las posibilidades de navegación son las mismas en otro enfoque que hicimos en los cursos anteriores. No teníamos nadie que tuviera una formación específica en informática o diseño gráfico, lo hicimos todos nosotros. En 1996 me encontré con una asociación europea para la ingeniería, es EAEIE, Asociación Europea para la Enseñanza en Ingeniería Eléctrica e Informática. Y la EAEIE era una asociación que tenía socios en toda Europa y que estaba haciendo un poco lo que nosotros habíamos hecho algunos años antes, pero lo estaba haciendo de una manera distinta, usando Javaplets para no tener que pagar una licencia y además que fuera independiente del browser. ¿Okay? Había 50 socios y la idea era un poco también un proyecto exploratorio, como un profesor universitario, sin gran ayuda, había un poco de ayuda para pagar a algunos estudiantes que podrían ayudarnos. Por lo que esto no teníamos muchas ayudas, excepto por los viajes y las reuniones. ¿Cómo podrían hacer también productos de enseñanza para el sistema de educación a lo largo de la vida? Y teníamos tres temas: computadores, comunicaciones, electrónica, potencia, sensores, sensores y conceptos teóricos. Y lo que fue interesante fue la manera como lo desarrollamos, porque algunos cursos, por ejemplo, de computadores, fueron desarrollados por dos universidades en países distintos, simultáneamente. Por ejemplo, les voy a enseñar el curso de técnicas de modulación, fue hecho por mí y por un colega alemán. El curso de motor drives por un colega francés y un colega portugués. Pero había también cursos que fueron desarrollados solamente por un país y en su lengua original. Por ejemplo, el curso de microelectrónica integrada, desarrollado por la Universidad de Rennes en Francia. Y así que en este proyecto nos quedamos con un año, desarrollos. Siglo más. Aparece el proceso de Bolonia y tuvimos una nueva red temática con 79 universidades europeas, están aquí, y tres universidades que funcionaban como observadores porque no podían ser pagadas, que eran de Marruecos, Turquía y Ucrania. Tenemos una compañía italiana, Junti Labs, y la asociación europea en que estábamos involucrados. Y nuestro objetivo era contribuir al proceso de Bolonia con la armonización de los currícula. ¿Okay? Pero eso lo queríamos hacer a dos niveles. Al nivel real, en la planificación de los estudios, y también a un nivel virtual, lo que está consiguiendo la Universidad de Guadalajara, tiene una universidad virtual, pero por aquel entonces no existía, y entonces pensamos que podríamos contribuir a una universidad virtual. Y aquí tenemos algunos cursos, por ejemplo, este curso de Internet fue desarrollado simultáneamente por Finlandia y Vigo, en España. El curso de control fue desarrollado por Nancy en Francia, por Portugal y también por Eslovaquia. Y el curso de sistema de potencia para conversión termoeléctrica por la Universidad de Cracovia. Y está desarrollado todavía en polaco.
polaco. El tema siguiente, continuando con este trabajo, esta red duró de 2000 a 2005, fue pegar en algunos módulos que encontraba especialmente interesantes y traducirlos para otras lenguas y incrementarlos. Y así conseguimos, por ejemplo, que el curso de que les hablé antes, de microelectrónica integrada, fuera traducido, por ejemplo, a lengua original francés, a inglés, alemán, holandés, finlandés, español, portugués, griego, etc. Y contribuimos todos a hacer un segundo nivel, el primer nivel de principiante, ¿sí? Y el segundo nivel de avanzado, ¿okay? Y lo podíamos tomar independiente también y utilizarlo también con una estructura flexible en clases. Tenía muchas animaciones y tenía, explicaba los procesos de fabrico y algunos videos, porque REN tiene una gran... la universidad tiene las competencias necesarias. El desarrollo continuó en las redes temáticas siguientes, y ahí Salveia no se preocupó mucho con el proceso de doctorado y cómo incorporar la investigación científica en la docencia, ¿okay? Y cómo acreditarla. El EEC se preocupó bastante por el tema de la acreditación también. Y Salie, que es el último, que terminó en marzo, último, se preocupó, además de continuar con el trabajo anterior, con las personas que tienen necesidades especiales, porque es una realidad hoy día en nuestra universidad que tenemos muchas personas necesidades especiales. Por ejemplo, en mi universidad había dos chicos que fueron alumnos míos que tenían parálisis cerebral parcial. Había alumnos ciegos y sordos, ¿okay? Y tuvimos que hacer cambios en la estructura, aunque física, de la universidad para permitirles acceso a los laboratorios, etc. Y por ese nuestro aporte a este proyecto fue... y también teníamos una formación nueva en que los cursos, no solo los virtuales, pero también con contribuciones a los cursos formales, deberían incluir los nuevos desarrollos científicos en la ingeniería. Por ejemplo, la producción fotovoltaica, la eólica, la producción energética por las ondas y por ondas también. Por ejemplo, en mi caso, las nanotecnologías y las comunicaciones ópticas y el cambio de materiales, los nuevos materiales. Y por eso lo hicimos así, pero para las personas con discapacidad tuvimos también un proyecto que fue una colaboración entre tres universidades portuguesas. Es el entorno del proyecto SALE. Es el Politécnico de Coimbra, la Universidad de Porto y la Academia Militar. Y lo que pensamos fue construir un laboratorio virtual, ¿okay? Porque los alumnos tenían mucha dificultad, los alumnos con, por ejemplo, en entrar en un laboratorio normal, porque algunas veces con sillas de ruedas, por ejemplo, no lo alcanzaban. Entonces, con un laboratorio virtual conseguimos hacer un poco que no se sintieran tan excluidos. Y por eso lo estamos todavía desarrollando. Aquí tenemos los software que es utilizado, es un proceso un poco complejo. Uno de los colaboradores es mi colega Manuel Travassos Valdés, ha hecho su doctorado sobre este tema. Y aquí pueden ver, por ejemplo, la página inicial del laboratorio virtual. El alumno puede escoger los componentes que necesita, los instrumentos, puede escoger dónde inserirlo, instrumentos de medida, algo así, todos virtuales, ¿okay? Aquí puede, hablaré de esto un poco más tarde. Aquí tenemos los equipos que están disponibles, por ejemplo, voltímetros, osciloscopios, generadores de señal, etc. Es equipos que están normal en un laboratorio,
pero que los hemos hecho en 3D de una manera que es bastante real y que da al estudiante una idea muy... Bueno, aquí vemos, por ejemplo, una bancada virtual y el alumno se puede asomar ahí y sentirse como si estuviera en el laboratorio haciendo sus experimentos. Es un ejemplo. Por el momento solo hemos desarrollado la parte de corriente continua, DC y AC, una parte. Todavía nos queda, por ejemplo, trifásica, transitorios y también la parte de resonancia son cosas más, un poquito más avanzadas y todavía no hemos tenido colaboradores suficientes para desarrollarlo, así si alguien está interesado, son bienvenidos. Ok. Ok, como conclusiones, diré que el aprendizaje a lo largo de la vida creo que es un hecho que se está imponiendo en el mundo académico y también profesional. Es muy importante como una herramienta para el desarrollo personal y también de las instituciones, porque en muchos países, en Europa principalmente, la natalidad está bajando. Y así que nos encontramos con universidad, con mucha gente enseñando y poca gente aprendiendo. Y hay que diversificar. Y creo que el aprendizaje a lo largo de la vida es algo que está hecho muchas veces por personas que no tienen formación universitaria y por compañías, pero que las universidades deben tener un papel muy fuerte en este entorno y que es necesario que lo hagamos porque en algunos años será realmente importante. Muchas gracias. No quería dejar de agradecer a la UNAM, a la persona de Margarita, haberme acogido aquí, y también a todos los colegas que colaboraron en los proyectos que hicimos. Y aquí les dejo algunos links, si quieren testar nuestros productos, están ahí los links. ¿Okay? Muchas gracias. Yo creo que resultó, nos muestra muchas cosas, que eso es lo valioso que yo acabo de ver, que es cómo un docente se ha involucrado en un conjunto de proyectos de forma, primero, interinstitucional, ¿sí? Y además internacional, ¿sí? Que hay una preocupación y hay una manera de trabajar diferente, ¿sí? Entonces, sí. Es muy enriquecedor ver que sí se puede, ¿sí? Que se pueden hacer cosas además de muchísima calidad y que además empezaron cuando no había tanta tecnología. Empezaron con CD-ROM y con gráficos, ¿sí? Entonces, no es un impedimento el avance de la tecnología. O sea, a veces uno lo ve como que es que yo no sé, más bien es la creatividad y las ganas de ir cubriendo los requisitos y las demandas de un mejor aprendizaje y esta tendencia de aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, estamos muy agradecidos porque ha sido muy buena la conferencia. Gracias, Dios. Muy, muy buena la conferencia. No sé si quieran comentar o preguntar algo. Javier. Una pregunta sobre el tiempo. ¿El tiempo que inviertes? Uy. Bueno. Bueno, voy a empezar por el último. Desgraciadamente no. lo hacemos todo en nuestro tiempo libre, un poco de, como dirías, de somos testarudos un poco. Y por eso no. Además que ni siempre se reconoce el esfuerzo que hemos hecho. Porque no es, algunas veces la universidad, principalmente mi última universidad, era un poco elitista y se pensaba que los cursos formales eran lo que era importante. Ahora se han dado cuenta que no. Y ahora sí que reconocen lo que hemos hecho, pero por el entonces era un poco desmotivador que nuestros esfuerzos no fueron reconocidos por la universidad. Bueno, te puedo decir que el primer proyecto nos tomó muchísimo tiempo, porque no sabíamos nada.
Y entonces empezamos de cero. Y yo creo que nos tomó casi un año, en que casi no hicimos otra cosa que no desarrollar el curso. Pero como el curso era muy bien financiado, ahí sí tuvimos reconocimiento de la universidad porque se ganó muchísimo dinero con los cursos que desarrollamos. Pero en los otros que hemos hecho con la Asociación Europea, ni siempre tenemos el reconocimiento y lo hacemos con nuestros medios y un poco, como dije, porque nos gusta, por hobby, por testarudos. Para estos más perto, no, este es ahora, como tenemos un poco de experiencia, no es muy difícil, ¿eh? Lo hace más fácilmente. No te puedo decir las horas por semana porque hay picos de actividad. hay alturas del año en que trabajamos muchísimo en esto, y después porque también tenemos una carrera científica al lado, todavía tengo alumnos de mi antigua universidad como alumnos de maestría y de doctorado, y algunas veces estamos involucrados también en otros proyectos que tenemos que sacar adelante, por eso lo vamos haciendo, pero no te puedo decir exactamente el tiempo. Sí, ¿cuánto tiempo? Hay periodos en que solo trabajo en esto y después periodos en que no puedo porque tengo otra cosa que hacer. Ah, otra cosa, no sé si puedo agregar. En los últimos años también hemos invertido mucho en el cambio de educación, incorporando la investigación, y por eso últimamente estoy trabajando mucho en nuevos materiales, nuevas tecnologías, nanotecnologías, por ejemplo, porque tenemos en Portugal el Centro Ibérico de Nanotecnologías, y eso nos dio mucha fuerza para hacerlo en las nuevas tecnologías. Y viene algún comentario. La producción de 3D, ¿esa la trabajan los estudiantes? ¿Hay equipos especializados para eso? Tenemos alguna ayuda de estudiantes de maestría, pero para el primer prototipo de laboratorio virtual fue el trabajo de Manuel. Manuel lo hice con. Manuel es un profesor que está en Politécnico. Es una persona realmente excepcional, pero que ya tiene alguna edad y no porque en la universidad todos somos doctores, ¿okay? No hay maestros, o sea, somos maestros y después doctores en la universidad. En Politécnico, sin embargo, puede ser maestro o puede ser simplemente licenciado con una experiencia industrial o comercial relevante y aportar tu experiencia. Y Manuel era una persona que había hecho su maestría, había trabajado en la industria, y después al final se vino al Politécnico de Nueva York y dije, quiero hacer un doctorado. Y entonces empezó con esta idea y nosotros lo respaldamos, auxiliamos y tal, y acabó haciendo su doctorado en este tema, y lo primero prototipo lo hice él solo. Muchísimo trabajo. Aquí no se puede percibir mucho, había pensado hacer un link, pero la diferencia horaria es un poco malo de hacer el link, no siempre funciona. ¿Alguna otra pregunta? Margarita. Sí. ¿Se hace en el marco de, digamos, de Erasmus Mundus o del? No. Se fue desarrollado por la Asociación Europea, de que todos somos parceros, pagamos una cuota mínima de 25 euros al año para participar en esta Asociación Europea. Y esta Asociación Europea, de 3 en 3 años, más o menos, que es la duración de los cursos, se apunta a una
Sim, há um financiamento europeu pelos projetos Leonardo da Vinci ou Redes Temáticas, que é também um projeto autônomo. E se o conseguimos, o desenvolvemos. Salir se terminou este ano, em março, e todavía não temos um novo projeto. Intentamos o ano passado, mas tínhamos um outro projeto que não passou. Não quedou mal, mas não passou todavía. E este ano nos temos apontado a um que chamamos Horizonte 2020, pero o financiamento é muito pequeno, é decir, não podemos contratar especialistas, só podemos financiar viajes, por exemplo, para reuniões, para reunirnos, para trabalhar em conjunto, e alguns pagos a los estudiantes, nada mais. Quer dizer que para ser um projeto com 79 universidades, te pode dizer, porque o projeto TIER, o que estava antes, este... Sim. Este, recebemos algo como 1 milhão para 5 anos. Não é nada. Nada. Gracias. Sí, sí, pero los creamos después. Es decir, nuestro trabajo en las redes, intentamos conocer a gente que tenía los mismos intereses y entonces también creamos proyectos bilaterales, también por Erasmus, no Erasmus Mundus, Erasmus, hicimos trocas de estudiantes, intercambios de estudiantes e intercambios de profesores. Por exemplo, estuve dando clases em Bélgica, em Polônia, em França, em Finlândia, e meus colegas vinham a Portugal e os estudiantes os intercambiávamos. Por exemplo, tivemos um grande êxito com Finlândia, porque Finlândia não consegue que seus estudantes terminem os estudos, porque a indústria é de tal maneira que se os saca a los 3 anos e então não conseguem. E então os mandávamos allá, os chicos portugueses e espanhóis, e tinham um éxito tremendo, faziam o doutorado e se iam como representantes de Nokia, América Latina, com uma boa posição. Era muito apetecible para os estudantes ir a Finlândia, porque lo faziam todo muito bem. ¿Tiene alguna otra pregunta o comentario? Espacios físicos muy diferentes. La distancia entre los países muy corta. ¿No? En comparación a Latinoamérica. Eso sí. Por pero por otro lado, sí, sí, pero yo creo que ustedes tienen una ventaja. Es que, por ejemplo, yo manejo como 100 kilómetros o 200 kilómetros y me encuentro con una lengua totalmente distinta. Y tengo que desarrollarlo. Algunas veces la comunicación no es muy facilitada. Mientras que ustedes hablan la misma lengua, yo no, pero... pero hablan la misma lengua y eso facilita mucho la... Por otro lado, tiene una dimensión que me quedo fascinada y creo que realmente tiene universidades de primer mundo. Nosotros somos el cuarto mundo y las universidades ustedes, primer mundo, sin duda. ¿Eh? Y nuestro espíritu de colaboración es menor. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, me he dado cuenta que, por ejemplo, el intercambio de estudiantes no es tan largo. No.
Mientras, por ejemplo, creo que la realidad es un poco distinta en Brasil, porque con Brasil tenemos muchos intercambios por la lengua, porque fue una colonia y tal. Y los brasileños viajan muchísimo a Francia, a Inglaterra, los encontramos en todos lados y nosotros también.